Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de marzo de 2023. Tema: la realidad. Texto de oro: Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lectura alternada, Juan y Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lección sermón, leeré de la Biblia, Colosenses. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser de madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Abraham y Sara eran viejos
de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Segunda los Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera a los Corintios. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primero de Crónicas. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea toda forma de realidad. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. El Espíritu bendice la multiplicación de sus puras y perfectas ideas. De los elementos infinitos de la mente única emanan toda forma, color, cualidad y cantidad, y estos son mentales, tanto primaria como secundariamente. Su naturaleza espiritual se discierne solo por medio de los sentidos espirituales. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino o la vida, que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta, el hombre. El árbol y la hierba dan fruto, no porque tengan algún poder propagativo propio, sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador. La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente, debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Así, mal interpretada, la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material, llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma solo porque la mente divina es todo
y lo reproduce todo. Porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo es el producto. El espíritu imparte la comprensión que eleva a la conciencia y conduce a toda la verdad. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. Todo lo bueno o que vale lo hizo Dios. Lo que carece de valor o que es nocivo, Él no lo hizo. De ahí su irrealidad. En la ciencia del Génesis leemos que Él vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien Dios. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. Dios nunca decretó una ley material para anular la ley espiritual. Si hubiera tal ley material, se opondría a la supremacía del Espíritu, Dios, e impugnaría la sabiduría del Creador. La ciencia muestra que las opiniones y creencias mortales y materiales contradictorias emiten los efectos del error en todo momento. Pero esa atmósfera de la mente mortal no puede destruir la moral y la salud cuando se combate pronta y persistentemente con la ciencia cristiana. La verdad y el amor son un antídoto contra ese miasma mental y así vigorizan y sostienen la existencia. La palabra ciencia, correctamente comprendida, se refiere únicamente a las leyes de Dios y a su gobierno del universo, incluso el hombre. De eso se deduce que los hombres de negocios y los cultos eruditos han encontrado que la ciencia cristiana les aumenta su resistencia y sus poderes mentales. Les amplía su discernimiento del carácter. Los dota de agudeza y de amplitud de comprensión. Y los habilita para exceder su capacidad usual. La mente humana, imbuida de esa comprensión espiritual, se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre, extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas, eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. La falta de poder espiritual en la demostración limitada del cristianismo popular no puede silenciar la labor de los siglos. La conciencia espiritual y no la corporal, es la que se necesita. El hombre liberado del pecado, la enfermedad y la muerte presenta la verdadera semejanza o ideal espiritual. Los sistemas de religión y medicina
se ocupan de dolores y placeres físicos. Mas Jesús reprendía el sufrimiento proveniente de tal causa o efecto. Se aproxima la época en que la comprensión de la verdad del ser será la base de la religión verdadera. Los mortales progresan despacio en la actualidad por temor a que se les considere ridículos. Son esclavos de la moda, del orgullo y de los sentidos. Algún día comprenderemos cómo el espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Debiéramos hastiarnos de lo efímero y falso y no fomentar nada que se oponga a nuestra individualidad más elevada. En la ciencia, ni la mente produce materia, ni la materia produce mente. Ninguna mente mortal tiene el poder o el derecho o la sabiduría para crear o destruir. Todo está bajo el dominio de la mente única, o sea, Dios. Domináis la situación si entendéis que la existencia mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser. La mente mortal está produciendo constantemente en el cuerpo mortal los resultados de opiniones falsas y continuará haciéndolo hasta que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios por la verdad, la cual barre la telaraña de ilusión mortal. La materia está hecha de la supuesta fuerza de la mente mortal, pero todo poder es mente divina. El pensamiento finalmente será comprendido y visto en toda forma, sustancia y color, pero sin acompañamientos materiales. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino, no podremos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad.
por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.